calles de Halloween. Ok. Un momento, que oigo allá. Los quimbrosaurios. Por tierra ya está. ¡Me cierres la bocota! ¡Halo! Si tu especie va a salvarse hay que aplaudir. Si tu especie ¡Halo! Va. Te voy a caer encima de nuevo y esta vez sí vas a sufrir. Ya vi que no te gustan las viejitas, pero bonitas. Ahí está, nuestro hogar. ¡Ay, gracias a Dios! Los amigos. Tremendo vida para salvar la vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Acusamos a nuestros dinosaurios? Porque vamos a contar. Sí, lo haré como venganza. ¡Vámonos, rápido! Atención a todas, los dinosaurios en nuestro hogar. Recuerda, es el solo de los carnívoros pequeñas y los omnívoros y herbívoros. Pues yo digo que no puedes verlo, escucharlo rugido. Entonces, ¿lo viste? Ellos estaban atacando en nuestro estilo de vida y también a todo su paso. ¿Y quién hizo ese ataque? Rudy, el cocodrilo blanco. Cor, el Carnotaurus de dos cuernos. Y aún hay en esta cosa un gigante que sea la realidad. Ellos se preguntarán por qué los tres carnívoros estaban cazando todo. Entonces, nombre es... ¡Gigantosaurio! ¡Alto! 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 ¡Un momento! Estamos hablando a Gigantodosaurio. Todos se conocen. Juárez estaba cazando de las moscas. Y significa que son los hermanos pequeños de las moscas. Pero hay algunos en que depende con el consumente. Silencio, Bruno. Sí, qué raro. Se me queman los frijoles. ¡Adiós! Ahora, escúcheme. Los tres carnívoros estaban atacando desde los hermanos de mi mejor amigo Rick. Rick me contó todo lo que pasó. Cuando tres de los asesinos, como tres, estaba cazando de los herbívoros, carnívoros pequeños y otros, incluyendo de los hijos... ¡Los niños! No. Cuando Gigantosaurio y dos carnívoros estaban buscando a todas sus pasos de más allá de la selva, hace de cuestión de realidad. ¡Tenemos venganza! ¡Tenemos venganza! ¡Sí! ¡Tres enemigos! ¡Deben pagar! ¡Ese era Carnotaurus! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¿Acaso vamos a decir que ofrecemos a los carnívoros?